la empresa ExxonMobil, lamentablemente, prepotentes, no quisieron llegar a un arreglo con nosotros. Ahora, ellos pretendían, en esta demanda, pretendían como que eran 12 mil millones de una locura. Una locura. ¿Cómo sería la locura de esta empresa que esta decisión reconoce apenas menos de un 10% de lo que ellos pretendían? Ahora, imagínense ustedes, saquen ustedes la conclusión. ¿Cuánto robarían esas empresas aquí durante 100 años? Nos robaron. Más bien deberían pagar aquí daños y perjuicios de 100 años. Hay un momento en el que en los medios de comunicación populares se está estudiando el fenómeno de la posverdad, ¿no? O que viene pegado a, sobre todo con la violencia que se ejerce contra el proceso bolivariano, del término fake news, ¿no? Inventar una noticia para adjudicársela a tu enemigo ideológico, con el cual después no va a tener más que decir que dijo lo que no dijo, ¿no? Empezar todo un... Y bueno, la mejor muestra, yo les decía, el laboratorio que hoy están teniendo las calles de Venezuela sobre cómo se transforma la violencia fascista en un hecho supuestamente pacífico. Cuando eso es imposible ya de disfrazar, porque están quemando gente y linchando militantes de izquierda, se transforma luego ya en un debate ideológico en el cual efectivamente se entra en términos completamente alejado de lo que sucede, digamos. Si se viene una invasión, van a invadir a todos, no es que van a decir esto sí, esto no. En el caso de la posverdad, lo pegaba con el trabajo que recién nos tirabas a la cancha, ¿no? Esto de que de repente hay un montón de escenarios que uno dice, bueno, los voy a meter en la bolsa y no tengo ni idea con quién estoy jugando o qué estoy haciendo. En ese contexto, que la derecha trabaja tan bien y tan rápido, ¿no? Porque ellos sí van al toque ya... Se dieron cuenta que no usar corbata garpaba, que los colores pasteles garpan, ¿no? Que andar vestido como conductor de noticiero en un acto político. Bueno, en ese contexto, ayúdanos a entender Macri. Sí, el tema de la posverdad me parece que va asociado al tema de la pospolítica, ¿no? Donde supuestamente ya no hay más derecha ni izquierda y donde todo se gestiona. ¿Viste que ahora todo se gestiona? Con esto quiero señalar que forma parte de, me parece que urge la lectura de Jorge Alemán, por ejemplo, y de García Linera, porque plantea que estamos asistiendo a una etapa donde el neoliberalismo se da la tarea de atacar la estructura subjetiva del ser humano. Y entonces el fenómeno Macri se inscribe en estas líneas, no porque haya un genio maligno monitoreando todos los hilos detrás del telón, ni mucho menos, digo, no hay una centralidad política acá digitando permanentemente los piolines del entramado de la clase dominante, pero sí hay una lógica de funcionamiento que es consustancial en el terreno político, epistemológico, social e ideológico. Y entonces el fenómeno Macri me parece que se enmarca en este proyecto neoliberal que, para alterar la estructura subjetiva del ser humano, tiene que construir seres humanos precisamente sin legado simbólico ni pasado histórico. Y entonces este presente, que es un permanente fluir, donde no hay pasado y tampoco hay futuro, porque el futuro siempre es la zanahoria del mayor consumo, atraviesa todos los sectores sociales. Ya no es que la miseria, al decir de Marx, se enseñorea por las villas miserias, pero una miseria materialmente hablando. Es una miseria que se enseñorea por las villas miserias, es cierto, materialmente hablando, pero que también el neoliberalismo ha logrado, y ahí coincido con vos en la gran capacidad de la derecha para asumir y asimilar
toda transgresión que rápidamente le corta los filamentos más filosos y radicales que pudiera tener y lo asimila como una nueva mercancía. Y en ese terreno, lo de Macri se inscribe en esta línea de cortar con legados simbólicos y herencias históricas, y entonces aparece como la novedad dentro de un proceso que, si historiamos un poquito, y me parece que ahí hay una gran similitud, vos mencionaste el proceso de Venezuela. Yo creo que Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, digo, es un proceso donde indudablemente en los últimos 15 años millones de hombres y mujeres accedieron por las políticas estatales de redistribución de la riqueza a bienes materiales y simbólicos de los que habían estado excluidos históricamente. Bienvenido, dice uno, a esta cuestión. Pero el tema, me parece, es que ese acceso de estos millones de hombres y mujeres mediante estos procesos de transformación, en algunos casos mayores como Venezuela y Bolivia, en otros sensiblemente menores como fue el caso de Brasil, Uruguay y Argentina, el acceso de estos millones de hombres y mujeres al consumo de bienes materiales y simbólicos se hizo, a mí me parece, sobre un sustrato cultural que no se modificó en lo sustancial. Y entonces la cuestión del consumo capitalista se mantuvo no solo vigente, que también hasta se exacerbó desde los propios discursos de los gobernantes que supimos tener. Y de modo tal que cuando aparece este nuevo fenómeno, se ofrece a la ciudadanía en elecciones el tema de la posibilidad de una nueva organización política, digamos que no cuesta mucho que esos grandes segmentos populares, ante adversidades que en muchos casos son adversidades a nivel global, ¿no?, y que ponen algún tipo de palo, dificultan el continuo desarrollo y ascenso de esos sectores populares al consumo, bueno, ante estos contratiempos económicos, fundamentalmente a nivel global, pero que impactan en las economías latinoamericanas, nacionales y provinciales, se vuelquen a estas expresiones políticas que desde luego atentan sensiblemente contra sus propios intereses. Pero el punto, me parece que ahí, y yo no sé si suena forzado, pero yo estoy casi convencido que tranquilamente lo podemos entroncar a esos procesos culturales con el papel de los sistemas educativos, en el sentido de observar que si no se rompe con esa lógica del consumo y que atraviesa todos los ámbitos de la vida humana hasta los aspectos más personales, incluyendo desde luego las escuelas, pues bien, estamos sujetos a que ese proyecto neoliberal de atacar las estructuras subjetivas del ser humano se complemente. Entonces llega a feliz término. Ahí me parece que también, como nunca antes, la política, la actividad política es fundamental para impedir que ese proyecto neoliberal se concrete y dar paso en pequeños lugares y en pequeños emprendimientos, quizás, digo, no a la vieja usanza de la toma del poder político para recién desde ahí instrumentar los cambios, sino en muchos casos prefigurar aquí y ahora la sociedad a la que aspiramos. Y por eso insisto que como trabajadores de la educación, considerarnos parte de un proyecto cultural implica que al dar cuenta del sustrato material y simbólico de esa cuestión cultural, estemos embarcándonos en un proyecto político, pero que debe justamente denunciar esa pretendida posverdad que va asociada a esa pretendida pospolítica. ¿Sí? No hay fin de las ideologías, no hay fin de la historia, y nos encontramos a la vuelta a la esquina, histórica si se quiere, con las mismas características siniestras, perversas y sangrientas que tuvo el capitalismo al advenir a este mundo, ¿sí? Chorrea sangre y lodo por todos lados. Sí, de hecho, ya no lo oculta, digamos. El tema es esa manifestación que uno ve en el macrismo, pero se nota también en las políticas de que tienen incluso economías centrales, ¿no? De mostrar cosas para esconder, ¿no? O sea, mostrarse como chabones piola cuando en realidad son re siniestros, como tipo suelto, descontracturados, cuando en realidad son súper conservadores y
y absolutamente dogmáticos. Yo para cerrar y agradecerte un montón el tiempo, pensaba incluso cómo se modifican hasta los lenguajes. Hace poco vi con mis hijos chiquitos una película, se llama Un jefe en pañales, y el lenguaje, el cine es un gran transmisor de ideología, no lo voy a descubrir yo, pero es nefasto cómo muestran el lenguaje corporativo adaptado a la infancia, ¿no? Un bebé hablando de juntas, de administración, tecleando, hablando de abogados, de estadísticas, de desempleo. Y vos sabés que, mirá que digo, que a mí me parece, ya que vos das este ejemplo, a mí me parece muy significativo, yo te doy otro. El neoliberalismo, a través de algunos de sus psicólogos y psicoanalistas, que los tiene, por supuesto, ya ha desarrollado y pone por escrito la construcción de un nuevo hombre. Es decir, a ver, el nuevo hombre es un lenguaje que nosotros lo tenemos del guevarismo, ¿sí? Cuando uno dice la construcción del nuevo hombre, inmediatamente, de manera simbólica, o asocias esto a la revolución. Claro. Bueno, fíjate hasta qué punto el neoliberalismo toma aquello que hace 40 años atrás era sinónimo de peligro y o muerte, y hoy lo convierte en la posibilidad de construir un nuevo hombre, claro, bajo sus parámetros. Pero hasta qué punto, ¿no? Por eso, sí, acuerdo plenamente en la tarea, pero político-cultural que tenemos los trabajadores de la educación, hoy por hoy, en este siglo XXI occidental, ¿eh? Es una tarea de primer orden, ¿sí? Y de privilegio en cuanto a que ocupamos un lugar en una institución escolar que todavía al sistema le resulta funcional, pero que está a nosotros otorgarle nuevos sentidos. Uh-huh. ¿Estás trabajando en algún libro, en alguna publicación, si queremos, o el día a día ya te absorbió como a todos nosotros? Y bueno, no, sí, sinceramente me falta un tiempo, pero estoy en esto de una, a ver, de un modo general sería una historia argentina, pero a decir verdad es una historia americana, sí, porque yo comparto el planteo de Rita Segato en cuanto a que las historias nacionales, por lo menos de Latinoamérica, pero me parece que sirven para África y Asia también, las historias nacionales son el producto de un nosotros que ha dejado al margen, que ha dejado excluidos a mestizos, afrodescendientes, mujeres, trabajadores, negros. En estos 4 años de gestión hemos defendido la creación de carreras de profesorados para el nivel secundario en la provincia, ya que se ha detectado la falencia que tiene el sistema provincial en más de 8 disciplinas de la formación secundaria. Estas carreras se han creado con los mismos derechos para sus trabajadores de horas institucionales como tienen los institutos de formación docente que lograron a través de su construcción curricular. Nosotros hoy estamos para defender que haya más carreras para que los jóvenes de Neuquén tengan la oportunidad de formarse dentro de la provincia y poder tener en el mediano plazo profesores titulados en todas las disciplinas de la escuela secundaria, con contenidos actualizados y acordes con la construcción curricular que venimos haciendo con los actuales trabajadores en el sistema. Y también procurando que los que están en el sistema y carecen de título tengan un espacio de formación que les permita mejorar su práctica áulica día a día.